Bueno, aquí otra vez en el blog de Hanson Angel Life and Fan con nuestro amigo Carlos Walters, más conocido como Charles Zen. Y les recuerdo y les afirmo que primero anticipo que Charles y yo hemos regresado con los blogs. Él hoy vino a jugar Fallout 4 y transmitimos en YouNow, ¿cierto? Exacto. También les advierto que yo tengo unas ojeras de 7 días y me picó un zancudo en la frente. Y acá estamos con Carlos, que también estuvo trasnochando y nos contó que él también instaló Fallout 4 en el computador. ¿Cómo te fue con Fallout 4 en el No, pues computador? todavía no me coge, me coge lento. ¿Te coge lento el computador? Me El coge Fallout lento el 4. juego. Bueno, les cuento que vamos a hablar, de qué más vamos a, de qué temas vamos a hablar No, ahora. ¿qué temas tenías preparados tú? Yo tenía preparado un tema antes de que se me olvide. Primero vamos a hacer unos saludos, ¿cierto? ¿Dónde está el cuadro? Bueno, me voy a acordar. Saludamos a Solo Melvin, que hace tiempos no estamos en el canal de Solo Melvin, el de los juegos. A Ventral Gamer, a Taco Gamer, al Fantasma, a Marruinen, a... ¿A quién más? De ahí. Tus amigos, A tus los amigos. amigos del canal de Solo Melvin. También recuerden el canal de Carlos, que es Charles Ten, el canal de Renialidio 11 y el canal de mi hermano Alejandro Ángel, Alejandro Ángel Battlefront 2. Y pues también saludos a las amigas y a los amigos de YouNow, a Geraldine, Geraldine de Medellín, Mila de Costa Rica, otra muchacha también que se llama Laura, que vive por Fusa, bueno, de la comunidad de YouNow, a Saraí, a Alexa, a Naidelin. Bueno, esperemos que no se me olvide ningún nombre. Esperemos que Alexa no nos responda. Y siempre que decimos Alexa, se prende el aparato de Amazon, sí. Bueno, les vuelvo a decir que, reafirmando mis ojeras, empezamos con un tema muy importante, que es que los muchachos, menos, eso sí, menos Carlos, porque Carlos tiene, ¿cuántos años tienes tú? 17. 17. Es el único que va en contra del socialismo y el comunismo, porque los niños de ahora, yo no sé por qué los niños de 20 años es que van a votar por Gustavo Petro. Pues la verdad yo no tengo idea, no. O sea, Muy no mal, me. ¿cierto? Muy mal. Pero bueno, en todo caso, No me gusta muy poco la política. nosotros dos, él no habla de política, pero él es de extrema derecha como yo y de ultra derecha, y vamos a hablar. Investiguen los muchachos que tienen de 20 años para abajo. ¿Quién es Gustavo Petro y qué hizo Gustavo Petro? No voten por Gustavo Petro, por favor. ¿Qué les pasa? Bueno, pasando a otro tema así rápido, vamos a hablar de que también hay unos pequeños inconvenientes conmigo en la, en los, en subir los videos de YouTube, los de los videojuegos. Últimamente los juegos que estoy subiendo salen con mi voz porque son pregrabados, porque los Sí. tengo en un disco duro de 1 tera. Pero los próximos que yo vaya a grabar, el problema es que no sé si pueda salir mi voz porque mi capturado de video se le dañó el audio. Se desconfiguró. Entonces, fue algo muy, pues estoy preocupado por eso. ¿Tú qué opinas? Pues que opino que tienes que revisar el haber media. Toca revisar el Avermedia y acá volvemos a prender esta luz de aquí. Tienes que revisarlo porque si no después se te daña completamente ahí sí grave. ¿No Sí, crees? toca ver cómo es la situación acá. Acá prendimos una luz, quedamos muy brillantes, pero mejor. Disculpen, pero así está mejor. Y al fondo ven que está rota una alcancía. Pero bueno. Estábamos averiguando también la nueva capturadora de video. El gato, que es un poco más cara, vale como 800 mil pesos, ¿cierto? No, pues hay unas que son internas, valen 200. Hay otras que son portátiles y valen también como 200. Uy, 200 mil pesares, señor. En la página oficial se muestra todo completo cuántos son los precios. Y vamos a entrevistar sobre ese caso, señor. Sí, ¿Cómo? me Ahora, ¿qué toca. estás pensando de tu computador? ¿Qué vas a No, hacerle? necesito actualizarlo lentamente. Leer una tarjeta de video, RAM. Revisar el refrigeramiento. ¿Cuál es la marca que recomiendas? Una marca bien importante, bien precisa. Pues a ver, una marca importante y precisa, AMD. Los procesadores AMD son buenos, pero tengo que tenerlos con buen refrigeramiento. Y
Los sistemas de enfriamiento líquido de AMD son muy buenos, los de Corsair también. Y sus tarjetas de video también son muy bacanas, pero toca tenerlas muy bien ventiladas. No es el caso de la Nvidia, pero la Sí. Nvidia también se calienta demasiado. Toca tenerla muy bien Yo refrigerada. pensé que Nvidia, que esa tarjeta ya no existía, porque como yo ya con PCs ya no manejaba el PC, si yo más manejo es Mac Mini, no me acordaba que la Nvidia sigue, que esa tarjeta de No, Nvidia sigue. esa es de las mejores. Por ejemplo, ahí acabó de salir una, creo que vale como 3 millones. Uy. Sí, porque tú te acuerdas que nosotros, pues antes de los Mac Minis, antes de los Apple Macintosh, mi hermano y yo solo comprábamos PCs, teníamos armados varios computadores con todos los juguetes. A mí sí me olvidó cómo eran los componentes de los PCs y de los clones. Y el que sabe eso es Alejandro, porque mi hermano sabe armar esos computadores y sabe armar clones. Pero como tú ya eres el duro, ya eres el de la actualidad ahora que tienes tu PC, tú nos puedes informar las tarjetas, qué es la memoria RAM, qué son las gigas, qué es la velocidad, todo eso, Pues para que nos expliques. la memoria RAM es la velocidad que tiene el computador, además de los procesos que tiene con el procesador, que son los núcleos que tiene, dependiendo de unos. Por ejemplo, el mío tiene 12 núcleos. Núcleos gráficos tiene 8 Sí. y no, al revés. Tiene 4 núcleos gráficos y de procesos como tal tiene 8. ¿Y qué influye lo del Intel Core, lo del Intel 7, todas esas cosas? Eso ¿Qué va a depender de la influye? generación, porque por ejemplo, si yo tengo un i3, séptima generación, a un i3 de una novena generación, cambian los procesos, cambia la rapidez del proceso. Vale menos uno, pero, o ¿Proceso a sea, procesadora, rapidez o cómo es? sí, o sea, en procesos y en rapidez. Por ejemplo, tú tienes un i7 de quinta generación, tú no lo puedes comparar con un i3 de novena generación. El de novena generación le gana, así el otro sea un i7. Vea, pues yo hasta ahora volví a aprender sobre eso, porque ustedes, mi hermano y tú son los duros de eso. Pero Ustedes son ahora los que arman acabo de los salir, computadores. bueno, acabo de salir, no, hace ya pues como 6 meses, ¿Sí? salió un nuevo procesador Ryzen. Me Ryzen. he quedado corchado, me han corchado porque yo en eso quedo como. Es un nuevo procesador que sacó AMD. Ay. Ese ya no es Intel, es AMD y es muy bueno. Sí. Y tú me estabas diciendo que tú. Ah, lo que estabas diciendo de Fallout 4, que está muy lento, que no te la coge. Es que ese juego es bien grande, es un Sí, no, programa lo que grande. necesito son gráficos, me falta son gráficos nomás. Gráficos. La tarjeta de video ya sale porque en proceso no se me cuelga. Vea, pues. Es algo. Algo bueno. ¿Y qué más nos comentas? ¿Qué más de nuevo nos adelantas de cosas? Por ejemplo, al fin, ¿qué fue lo que le pasó a tu perrita? No, mi ¿Tú te perrita. encontraste, compraste una pitbull o qué fue lo que pasó? Sí, me la regalaron. Una bebé, tenía como 3 meses. Y se murió, creo que de una que se llama parvovirosis. Pues lo que pasó fue que yo no, todavía no me habían pagado ni tenía plata para pagarle la inyección. Ah, Entonces, pero no fue que tu mamá dijo que se había comido unos vidrios, ¿no? no, no fue eso. Lo que pasó fue que El parvovirosis, el le dio virus. la parvovirosis y se murió en un día. Ay, pobrecita. Pero era una pitbull muy bonita, yo la conocí en fotos, era una pitbull con ojos verdes o azules. Verdes. Pero ya no era la primera vez que él había tenido un perro. Nosotros en un anterior video contamos que a él se encontró un perro y se lo robaron también. También. Mi teoría es que de pronto lo encontró el dueño y se lo llevó. Y con Chitara sí murió, pues, Sí, por. sí murió. Muy triste eso. No estoy hecho para tener perros todavía. No, pues de por sí esa raza es un poco delicada. Los pitbulls toca criarlos muy bien para que no sean violentos, porque esa raza, su genética de por sí es muy violenta. Y perdonen la luz, pero es importante esta luz. Esta luz es importante. Ya serán. Ya entenderán por qué está esta luz en el transcurso del video. Porque estamos tratando de darle más brillo. Más brillo al video. Bueno, Bueno, entonces, no sé qué más podemos ¿de qué querías en hablar? este blog. Pues yo quería hablar más de política, pero como tú no quieres comentar nada de política. No, porque es que lo que pasa es que no. Por ejemplo, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, porque la verdad no me importa quién sea guerrillero, quién sea paramilitar, quién nada. O sea, no me va al caso. No te va el caso. Bueno, el hecho es que yo les aconsejo, por favor, que en estas próximas elecciones volvamos a votar por Iván Duque y que esta vez Iván Duque sea nuestro presidente y que ojalá Iván Duque cumpla lo que promete
y saque ya el mandato a Juan Manuel Santos, que recuerde que Juan Manuel Juan Santos. Manuel Santos es un presidente muy corrupto y está aliado con las FARC. Cambiando de tema, voy a hablar de algo que pasó muy tenaz. Si Dale. ustedes conocen la revista Tú, Más o menos, sí. la revista Tú, el target o el blanco de la audiencia de esta revista son niñas de entre 18 para abajo, de 13 hasta 16 años, es de adolescentes, y es una revista que más que todo se vendía en México y ahora se está vendiendo acá en Colombia. Resulta que la semana pasada apareció en la portada unas niñas que son youtubers que tienen tendencias raras. Las niñas se les revienta la verdura. Son Calle y Pochi, yo les digo Cállese y Bonchi. Son dos niñas muy bonitas, pero se les revienta la verdura. Practican la tortilla y la arepa. Son bolleras, como diríamos. Y me parece el colmo que una niña adolescente, el papá le compre una revista donde en la portada salgan estas niñas. Es muy mal ejemplo. Estas niñas, Calle y Pochi. Sí. Vamos a hacer otra vez polémica. Estas niñas son lesbianas, que es muy mal ejemplo para un adolescente. Nosotros en este canal vamos en contra de eso. Entonces, nosotros le decimos en vez de Calle y Poche, son Cállese y Bonche. Y esta revista Tú, ¿por qué va a vender? O sea, es el colmo, va a complicar y va a confundir a las niñas o va a confundir a las adolescentes y van a pensar las niñas que estas tendencias raras son normales, ¿cierto? Van a pensar eso. Y yo, miren esas ojeras tan tenaces que tengo. Ya pues. Bueno, ¿qué otra cosa vamos a...? Tengo una idea. Voy a poner esto así. Tengo una idea, una idea. Así, toco así. Toco poner la luz así como tal. Bueno, yo comenté eso. Yo sé que hay mucha gente que va a estar en desacuerdo. De por sí voy a tener problemas con ese gremio con el que estoy atacando, pero yo definitivamente no voy con la gente que se le revienta la verdura. Exacto. Definitivamente. ¿Y qué más polémica? ¿Qué más vamos a No sé, polemizar? ¿quieres hablar tú? ¿Qué tienes preparado? Bueno, me tocó apagar la luz ahí. No, pues ahora sí les vamos a hablar de YouNow, de la historia en YouNow. Hace como ya 13, 14 días o 12, yo estaba buscando, me metí a YouTube como siempre, me equivoqué y puse YouNow, no sé por qué, me apareció en la hoja, plum, y yo dije, esto, YouNow, ¿qué será? Cuando me empezaron a aparecer unos videos y salió una cosa de tags, trending tags y unas vainas, y dije, ¿y esto qué será? Entonces me empecé a ver que es gente que transmite en directo como tal, más fácil que en YouTube, no hay que tener tantas especificaciones. Tú puedes hablar y no es como YouTube, que en YouTube tú necesitas un montón de suscriptores o un montón de likes o un montón de vistas o un montón de horas de visualización. No, en este YouNow tú eres partner después de un tiempo en un concurso de muchas vistas y fuera de eso te hacen premios con disque con barrita de oro, con ruletas, con likes y los likes no se te quitan, solo quedan likes buenos, no hay dislikes. O sea que tú no le puedes poner disgusto a nadie. Puedes insultarlo por ahí escribiendo y todo eso, pero no le puedes poner dislikes. Y la gente también puede hacer cosas de Es juegos y igual que poner. Twitch. Sí, yo creo que es igual que Twitch, pero es como más práctico porque es en hora. En tiempo real. En tiempo real. Entonces yo empecé a transmitir poco a poco y conocí gente poco a poco ahí. Y mis amigas ahí son Saraí y Alexa. Y hay una niña que se llama Valentina Gutiérrez, que es paisa, que vive en Texas. Y ahí volvió a prenderse el aparatico Amazon de Se volvió a prender Alexa. Alexa. Les voy a comentar una situación. Con todos los aparatos que ustedes consigan de Estados Unidos, o los aparatos que traigan aquí, que son como Alexa, o los Google, o las aplicaciones de iHeartRadio, manténganla siempre en la aplicación de que ustedes están en Estados Unidos, porque si las configuran para Colombia pierden sus funciones. Por ejemplo, Alexa se dio cuenta que estábamos en Colombia y perdió las funciones que yo le ponía. Por ejemplo, yo a veces le ponía Alexa, Play Motley Crue, ya no puede. Ya tiene uno que estar afiliado, pagar una plata a Spotify para que le reproduzca eso. Uy, sí. Uy, no. Alexa, stop.
¿Subiste? Sí funcionó. Sí funcionó, vea pues, pero. Vea pues. ¿Qué tal eso? Sí escucha. Qué chiste. ¿No me parece eso chistoso? Cambió de Bueno. región. Y bueno, y en iHeartRadio, yo lo tengo en el iPhone y en otros, en el iPad. El iHeartRadio, tú puedes tener, sintonizar varias emisoras, todo eso. Pero en algunos, ¿cómo se dice? En algunas. Regional. En algunos aparatos, si tú lo configuras, Drive. ya no puedes usar esa aplicación. Imagínate que en el iPad viejo, en el primer viejo, viejo, viejo iPad, tú no puedes ver YouTube. ¿No? No puedes ver YouTube. No sabía. Y se largó el aguacero. Se largó el aguacero, ¿cierto? Y con las ojeras, mire estas ojeras tan berracas. 7 días seguidos durmiéndome a las 3 de la mañana. Y bueno, ¿qué más íbamos a contar? Ah, bueno, lo de YouNow. Entonces, con el tiempo, pues, es que es muy enviciante, es muy adictivo. Tú te llegas hasta las 3, 4 de la mañana en YouNow, viendo gente, chateando, escribiendo. Es muy bacano y tú conoces gente de todo eso. Lo que sí me ha causado un poco de ineficacia en conocer a la gente es que, como yo no tengo ni Instagram, creo que sí tengo Twitter, pero no sé si se me olvidó la clave. No tengo Facebook, no tengo WhatsApp, no tengo Snapchat. Entonces no tengo esas redes sociales. Y la mayoría de la gente que tiene YouNow sí tiene todas esas redes sociales. ¿Y tú qué opinas de YouNow entonces ahora que te conté? No Pues es que sí, no, que se ve muy buena, pero hay que revisar a ver cómo transmite los juegos. de. Eso. Ahí dijeron cómo se transmitían los juegos por un encadenamiento de videos. Y uno pone arriba en settings. Que si uno puede relacionarlo, pero yo no lo relacioné, yo nada más puse en profile, le puse que soy youtuber Hanson Angel y ya. Yo, ¿sabes qué estoy mirando ya que hablas de eso? Sí. De un juego que se está revolucionando, se llama Fortnite. Uy, no, pero Fortnite no. ¿A ti te gusta mucho? Pues más o menos lo descargué ayer y ya. Yo voy como en sexto nivel. A mí Fortnite lo conocí por Solo Melvin y mi hermano lo bajó en Play. En Play 4 lo bajó gratis. A mí no es que me guste, En pero Twitch. a todo el mundo le está gustando y están ganando es que mucho dinero. Sí, claro, o sea, es que es un juego muy bacano. Es un juego competitivo bacano. Pero no me gusta que sea como escondidas a darse bala. Es como un Call of Duty de baja calidad. Más o menos. Hay uno que se llamaba Battleground, algo así. Como Tom Clancy's Battleground, creo que era. Ah, Tom Clancy's. Creo que es Tom Clancy's. Y otra cosa que estoy pensando, ¿qué está pasando con lo, el no, no van a sacar un GTA nuevo? ¿No van a Creo sacar que un sí lo van a GTA? sacar, pero está demorado. Muy Es mal. igual que el God of Wars. God of Wars. God of War no me gusta mucho porque es como en una plataforma como si fuera. A No, mí me gusta, es como. pero si ¿sí sabías que va a ser en tipo mundo abierto? Casi en mundo abierto, semiabierto. El que sí estoy El nuevo. esperando es Red Dead Redemption 2. Pero quién sabe hasta cuándo lo saquen. Porque Rockstar Games no lo ha querido sacar todavía. Me parece muy mal. Sacan pocos adelantos y cada año, entonces pues no se sabe. Sí, me parece muy mal eso, que lo pongan tan tardío, tan así tan. Le tocó uno esperar un resto. O, como la a mí me pareció ¿cómo se dice? Un descalabro, no fue un acierto, un desacierto lo que hicieron con esto de Skyrim, la de Skyrim el ¿Cuál? ¿Online? Elder El 5, ¿sí? Pero Sí. el online. Sí. O que le mejoraron las texturas No, el nomás. online. No me pareció porque siempre tenías que estar en online, en línea, ¿cierto? Y Sí. no me pareció como bien. Me gustó Skyrim. Ustedes ya saben que el cuento de Skyrim, yo no lo he podido terminar. Lo he tenido que empezar 4 veces. Igual que en Fallout, lo he tenido que empezar 4 veces. No he podido. A mí solo me faltan como dos misiones. Ya voy como en nivel ¿Skyrim? 200, como en nivel 255 ya. Y ya, ¿y cuántos hijos adoptaste y tienes No, la las esposa con cuál? expansiones no las tengo todavía. Ah, entonces te Me tocó con faltan, tener eso es lo esposa, que me ¿ves? faltan, las expansiones. Pero ya el juego como tal, ya lo terminé. Ah, voy a llorar. Voy a llorar por eso. Bueno, ¿qué más? Este vlog no ha sido tan fluido como los otros. Porque es que es la falta de costumbre, ¿cierto? De los vlogs. Exacto. Que se nos escapa algún tema. ¿Qué tema se nos escapa, señor? Porque este tiene que. Ah, otra cosa. No he vuelto a ver a Mara Qué Linda. Y me he dado cuenta que no. Sencillamente los temas de Mara Qué Linda son solo de publicidad.
Son solo de publicidad, no. Son solo de publicidad. Cada rato es cada 7 o cada 8 días hablas de tags de no sé qué, tags del otro. De por sí, ustedes nunca verán que yo haga un reto. Nunca me va a poder un confite que si es ácido, que si es dulce, que no sé qué, que a ponerme gancho. ¿Saben qué? Lo único que haré, saldré comiendo pizza y antojándolos de que coman pizza o tomando Coca-Cola, pero nunca haré retos pendejos. Y nunca me pondría a hacer cosas raras o. Lo único que haré es de pronto sí polémica y de pronto sí hablaré mal de las cosas que no me gustan o de las vainas de la gente degenerada, pero de por sí no hablaré de retos pendejos. Lo que sí les recuerdo es que tienen que investigar de las visitadoras de alcoba, que son las vampiras sexuales, que les pasa tanto a hombres como a mujeres. Las A los benditas. hombres llegan unas visitadoras sexuales que le absorben la energía a las personas. Ustedes tienen que tener mucho cuidado con eso, porque hay muchas entidades en el mundo y hay muchos peligros, tanto como duendes, brujas, de todo eso, ¿cierto, señor? Las venecas. ¿Cuáles son las venecas? Busca las venecas. ¿Qué tal eso con quién sea? No, pues yo también tengo una pequeña pregunta. ¿Qué pasó con la solo fashion? Las niñas que decían solo fashion, solo Ah, fashion. yo no sé, todas esas ñeras, ni idea. Uy, qué Ni grosero. idea. Uy, no, qué grosero. Bueno, hablando de otro tema, les vamos a contar algo muy peligroso. ¿Qué cosa? Muy peligroso, pero muy preciso. ¿Qué cosa? Imagínense, pasa, acontece que les voy a empezar a hacer las preguntas de rigor a las personas que tienen equivocaciones políticas e históricas. Primera pregunta. Para la gente que. En primer caso, yo soy de ultraderecha y en segundo caso, hay que meter a la cárcel a Gustavo Petro. Pero entonces vamos a preguntarle a las personas que no saben de historia, ¿qué estaba haciendo Gustavo Petro en el 1985? ¿Ustedes sabían que Gustavo Petro tiene una casa de más de 3 mil millones de pesos en Chía? ¿Ustedes sabían que la mujer de Gustavo Petro se gana millones y millones de cirugías plásticas? ¿Ustedes sabían que Gustavo Petro es violador y asesino? ¿Ustedes sabían que Gustavo Petro roba y extorsiona? ¿Ustedes sabían todo eso? ¿No lo sabían? Pues ya No lo lo sabía. saben, ya lo saben. Y pues es que la gente me está atacando a veces por mi política. Ah, vuelvo a reiterar. En los comentarios que tengo de mis videos, que yo soy de ultraderecha, soy uribista y voté por Iván Duque, a mí no me importa ni me hace mal los comentarios buenos o malos, solo los buenos me ayudan. Los malos los dejo para rating, porque me gusta que haya polémica. Entonces las personas que piensan que me están insultando, que piensan que me van a cambiar las ideas, que piensan que yo no investigo, pues les digo que yo sí investigo. Yo ya sé muchas cosas, yo ya estoy más allá del bien y el mal, igual que Carlos. Carlos no comenta, pero él sabe todo eso, ¿cierto, señor? Exacto. Y vas a llorar, no llores, señor, No, no llores. es mejor callar. Es mejor callar que locamente hablar, pero en YouTube se hace polémica, como la vez pasada. ¿Te acuerdas que la vez pasada hicimos polémica? Sí, claro. ¿Qué fue la polémica que hicimos? No me acuerdo. Hablando de eso, no volví a ver a Vegeta. Una bellita. Ah, no volví a ver a Vegeta. A ese señor no lo volví a ver. ¿Y cómo este Dragon Ball Super? Ah, no he visto ningún capítulo. No, ¿cómo así? Solo veo Tienes que vértelo. pequeños trocitos de Dragon Ball Super en el canal del Fantasma, que es un muchacho que es argentino, creo. Sí. Hablando de otra cosa, les voy a comentar. Yo tengo las recetas, tengo dos recetas en este canal de la mamá del joven Carlos. Que la mamá del joven Carlos es chef de talla internacional, que estudió en varias universidades de talla internacional, cocina. Y ella hace recetas de talla internacional. Su canal se llama René Alirio 11. También tengo otro canal que se llama El Señor del Bosque, también tengo recetas. Y bueno, no, cuéntanos una historia de terror. Cuéntanos un cuento así bien Historia de de terror, terror. no Una tengo historia de ni terror. uno. ¿No tienes ninguna historia de No, terror? ninguna historia de terror. Ah, bueno, entonces cuéntanos más o menos qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó con el vocalista de Linkin Park? Que pues yo sé que es una noticia vieja, pero él como le gusta Linkin Park, él de pronto nos cuenta más qué pasó con el vocalista de Linkin No, es Park. que tuvo problemas, ha tenido, tuvo problemas durante todo el tiempo y al último decidió suicidarse. ¿De verdad? Eso fue lo, así es el resumen de la historia de Chester. Ah, Chester, yo me acuerdo que Chester era un perro que tenía una prima mía que se llamaba Chester, que era un pinche miniatura, No, piña, que ese era muy Chester no. molesto. Estoy molestando, perdón.
Perdón, que es un tema serio, perdón, es un tema serio. Bueno, Bien. sigue, sigue con el tema. Ah, sí, yo iba a recalcar una cosa. Por unos problemas que tuve con mi nombre de usuario, ¿Sí? lo cambié. ¿A cuál? Ahora, si tú lo buscas, es Charlie con Y. Ah, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Con ¿Con el el Charleston? Charles, me tocó cambiarlo porque encontré que varios tienen el mismo nombre. Yo te dije, hay otra cosa también que voy a hablar. Por Entonces, ejemplo, eso. tu prima Catherine tiene que cambiar el nombre porque hay muchas Catherine García. Exacto. Mi hermano tiene que cambiarla porque hay muchos Muchos Alejandro Ángel. Alejandros Ángel, sí. Y en mi caso, Hanson Angel, solo hay una. Y recuerden que hay una persona que se llama Joe Cross, Joe Joe Cross, que está usando los nombres de los títulos de mis videos para que haya más fama o más cosas ahí. Entonces lo cambié. Cambiaste a Sí, Charlie. entonces ahora queda Charlie, una G, una P, el 1.0. Charlie, una G y una P. O sea, 1.0. Charlie GP 1.0. Ah, bueno, entonces, Queda ¿cómo es? más sencillo. Char. Sí, L Charlly. Y Y. ya. Sí, Y un. G mayúscula P 1.0. Bueno, ahorita más tarde en los comentarios de la descripción del video, Va a quedar del el video nombre. vamos a poner el nombre. Ahí va a quedar el nombre Hay que dar ideal. el nombre. Y vamos a hacer una cosa muy importante ahora. ¿Qué cosa? Estábamos tratando de buscar una cosa que les había prometido como para hacer la reseña. Por acá estaba. ¿Qué era lo que estábamos buscando? Era ese. Ah, no, 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 no. Pero si les re. Re les re. Les recomiendo otra vez los libros de Pandemonium y El Lobo Estepario. Y pues Carlos nos va a decir más o menos si ha visto a Rimmel 35. ¿Tú has visto a David Perse últimamente No, con no lo los he nuevos? visto. No lo he visto últimamente. ¿No lo has visto? Pero ¿cuál fue el último video que viste de David Perse? Y el de. Creo que era el de El misterio de los gatos, algo así. El misterio de los gatos. Ah, sí, decían que los gatos eran un GPS, que era un regalo de los Anunnakin a los egipcios, que por si sí los egipcios son Anunnakin. Recuerden que los egipcios tenían cráneos dodicafálicos. Ellos medían más de 2-3 metros y en los jeroglíficos se les muestra con sus cráneos muy alargados. Que por si sí, tú puedes deformar el cráneo de una persona, pero no lo puedes alargar 35 centímetros cúbicos. Entonces, mucha gente dice que eran deformes, pero no eran deformes, ellos eran así. Eran Anunnakis reptilianos que usualmente no los dibujaban tal como eran porque no se dejaban ver su rostro. Recuerden que los jeroglíficos y en la cultura egipcia aparecen, ¿no?, hombres pájaro, De hombres todo. caballo, todo eso. Pues resulta y pasa que sí, hay aliens o seres de otros planetas que tienen caras de pájaros, de caballos, de zancudos, de insectos, son reptiloides y todo eso. Recuerden que de por sí la Biblia es solo un libro de invasión alienígena y de granjas alienígenas. Y recuerden que los delfines y las ballenas fueron introducidos en el planeta Tierra para generar y multiplicar la energía buena del planeta Tierra. ¿Tú sabías eso? No sabía. Pues ya lo saben. Ahí de paso lo saben. Y nuestro planeta Tierra es un planeta que fue exiliado de lo que en verdad pasa en todo el cosmos. Porque la NASA ha ocultado y ha tapado las fotos que hay bosques en todos los planetas, en Venus, Júpiter, Marte, en todos los planetas del sistema solar, hay vida humanoide, tanto de no seres como nosotros como de reptilianos, en Venus, Júpiter y todo eso. Y la Luna desde hace mucho tiempo tiene colonias. Se dice también que la Luna es artificial, que desde hace muchos siglos, en algunos lugares, hace muchos años, en algunos cuadros de muchos pintores, no aparecía ese satélite. O sea que está la teoría de que la Luna es artificial, creada Por el link, por aliens, sí. Sí, es creada por aliens, mis señores. Señores específicos. Muy vitales todos ustedes. ¿Qué otra cosa también teníamos que decir? Ah, bueno, reiterando el hecho de la política. Nuevamente reiterando que por favor. En Paraguay, sí. En Paraguay en estos días me dijeron en Paraguay. Un amigo paraguayo me dijo que estaba preocupado. ¿Por qué? Porque a lo mejor en Paraguay, en las nuevas elecciones, está teniendo mucha fuerza a la izquierda y eso está muy mal. En Paraguay también quieren hacerlo de Venezuela. ¿Cómo te parece? Y en estos días estaba hablando con un amigo boliviano y me dijo que sí, que efectivamente
Evo Morales era muy corrupto, el presidente de Bolivia era muy corrupto, Demasiado que corrupto. responsable de unas masacres. Y yo no sabía que también que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto también es responsable de robos y unas masacres. De por sí les quiero contar que en el gobierno de Salinas de Gortari, que no me tocó y no sé muy bien, pero pues yo no vivo en México, estoy acá en Colombia, pero me llegó una información, espero sea una información que sea confirmada, que en el gobierno de Salinas de Gortari, el primo de Salinas de Gortari hacía negocios en el narcotráfico, y una alcaldesa, por orden o sociedad con el primo de este señor, ordenaron una masacre de 34 estudiantes. Porque si estos 34 estudiantes estaban protestando por algo, se pillaron la situación y los mandaron a desaparecer o los masacraron. ¿Qué tal eso, señor? Muy malo. Muy mal. Bueno, señor, ¿qué más nos vas a relatar? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas nos vas a contar? Que por fin terminé Zelda. ¿Sí? Ah, Breath of the imagínate que este muchacho Marruine Wild. tiene una ocarina eléctrica para jugar Zelda. La conecta y tú. Tan bacano. ¿Terminaste Zelda? Uy. Sí, ya terminé Zelda. Fue complicado, pero ya. ¿De qué se trata ese que tú jugaste? De destruir a Ganon, como siempre. Pero ¿quién es Ganon? Es que a mí se me olvidó quién es Ganon. Es una bestia ancestral. Es un demonio ancestral que siempre vuelve con los años y siempre vuelve con más fuerza. Con más vitalidad y poder. Entonces, la misión de uno era recolectar, no recolectar, no, recuperar de las manos de Ganon cuatro bestias legendarias que le ayudaron a Ah, ya uno. me acordaste de las bestias legendarias, ¿sí? Son cuatro bestias legendarias y esas le ayudan a uno. Y ellas le dan cuatro poderes a uno. Uno es el poder de volar, uno es el poder de la fuerza, el otro es el de la vida Sí. y el otro es eléctrico. O sea que le regenera la vida, lo vuelve inmortal a uno porque uno ya tiene la vida, No, o entonces, sea, puede le ser. regenera la vida completa. Ah, ya. Tú hablaste la vez pasada de eso también, me acuerdo. Se me había olvidado. Exacto. Y les comento que en Netflix, para los que me han visto en YouNow en las transmisiones, estuve transmitiendo unos capítulos de una serie de Netflix coreana que se llama Bad Guys, Bad City, algo así como Chicos Malos, Ciudad Vil. Es de una historia que hay un barrio grande, como una localidad que se llama Sawan, Siwan, bueno, en Corea, donde hay unas clases sociales muy marcadas. Hay muchos ricos, muy poderosos, y hay una parte que es una parte que no es tan pobre, pero sí tiene bajos recursos. Ellos están peleando para que no lo saquen de un lugar que quieren remodelar unas personas, un canciller que es narco o mafioso de la mafia coreana, que nadie sabe que es mafioso, pero él consiguió su puesto de canciller por dineros sucios y por manipulación y vende droga y todo eso. Y el alcalde de esa misma localidad está asociado con este señor. Entonces, hay unos fiscales que se llama prosecutors en inglés, que es un grupo de fiscales que son buenos que quieren acabar con esto. Entonces, es como la guerra entre la política justa, los fiscales buenos, los fiscales corruptos y los cancilleres que son malos y los fiscales que tienen su. Entonces es una muy buena serie, se la recomiendo. Es de Netflix, se llama Bad Guys, Bad City. Listo. ¿Y alguna serie que tú hayas visto buena, señor? Yo es más de animes. De animes para que se animen, todos se pueden animar. Como decía, creo que se llama Overworld. ¿Cuál? Overlord. Overlord, ¿y de qué se trata, señor? De un muchacho, se parece, para los que ven anime, se parece a un tipo de SAO, de Sword Art Online. ¿De Saba? SAO. Ah, de Saba. ¿Del centro comercial Saba? No, ese no, no. Mentira. Tiene una historia parecida, sino que el man se queda dentro del Pero explica personaje. la historia porque hay pocas que no sabemos. No, yo por lo menos no sé quién es Saba. Pues es que SAO es un anime de realidad virtual. O sea, ellos están ¿Cómo como se en escribe? SAO, SAO. Ah, Saba. Ah, yo pensé que era Zoe de la película del muñequito de ese colorado que No, tiene un triciclo. digamos el nombre completo es Sword. ¿World? Es Sword ¿Es World? Art Online. Ah, allá. ¿Sí? Sí. Entonces, es de realidad virtual el juego. Ellos se tenían que poner un casco y en ese juego ellos podían volar, jugar, ser como tipo Skyrim. Y eso está en la serie de ¿por dónde te estás viendo esa serie? No, yo lo veo por una página de anime. Ah, ya. ¿Y cómo se llama esa página? JK Anime. JK Anime.
Sí. Ah, JK Anime. Exacto. Entonces todos los animes son gratis. Lo único fastidioso es la publicidad, el resto nada Sí, más. siempre hay publicidad propio. Yo tenía una página que decía series y películas. Series y películas de español, pues no es que lo haya buscado por el español, decías, ah, no, no, decía series y novelas. Salía Vikings, Vis a Vis y todo eso, pero ¿sabes qué pasa? Cuando tú entrabas, te salía una vaina como de un hacker que quisiera conseguir tu cuenta y tu IP address. Entonces tú dices, no, 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 no. Y dice, ay, su cuenta hace año, ta, ta, ta. No le para uno bolas a eso, sigue como tal y ve las series como tal. Pero hace unos meses quitaron esa página. Pero por ahí me veía Vis a Vis, que es una serie española muy buena. Por ahí me vi completico todo Vikings. Y por ahí me veía, sí, y por ahí me veía. Ah, por ahí me vi completo también Gargoyles otra vez. ¿Tú sabes qué es Gargoyles? No. Gargoyles son gargolas, que hace, es una serie que se llama Gargolas, que son gargoyles. Ah, Que. que son animadas. Sí. Ah, ya sé cuáles son, sí. Y es muy buena esa serie, uff, Que muy en las, a bonita. las 6 de la mañana se convierten en piedra otra vez. Sí. Sí, ya sé cuáles son. Sí, y pues por la durante el sol absorben energía y ya de noche se vuelven animadas. Otra vez sí. Y Goliat es el duro de ellos, que muy chistoso, se enamora de una humana y la humana se enamora de Goliat, que es una policía, que es latina. Y en una parte ellos cumplen el sueño, se volvió humano o ella se volvió humana, pero en todo caso hay una parte en donde cumplen el sueño. Y tú ya sabes que es la historia de Xanatos, que es un señor muy adinerado que mandó a construir como un castillo dentro de ese lugar que no me acuerdo si es en New York o en Los Ángeles se basa. Creo que es en Los Ángeles, ¿no? Yo no me acuerdo bien. Bueno, el hecho es que son varias gargoyles y Xanatos es un tipo muy adinerado y esa serie es muy buena. A mí me gustó mucho, marcó mucho mi tiempo ahí. Otra serie muy buena que se llama Angel el Vampiro. Esa es muy buena esa serie que es con David Boreanaz. Es la mejor serie que yo me pude ver. Otra serie que yo es Jessica Jones, Luke Cage. Uy, una que es muy buena es Green Arrow, que las vuelvo a recomendar porque yo ya la había hecho en un blog. Y no sé, y la de Sao, la que tú decías, que es de Es un verdad, Overlord. sí. El Sí. de Overlord también es muy buena. Es que yo me he visto demasiados animes. Por ejemplo, ahorita va a salir uno que se llama Tokyo Ghoul. Sí. Si puedes, míratelo completo. Tiene una temporada y ya va a salir la segunda temporada ahorita. ¿Tokyo Gold o Tokyo Gold. Gold? Gold. Ah, ¿Gold de oro? No, ¿O de Gold. gol? Gold. Ah, de Gold. gol. ¿Es de Gold. fútbol No, entonces? Gold. Goal. Gold. 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 Ah, Gold. Ah, Gold, de goals. Como de zombies y. Sí. Ah, es que yo te la cogí por otro lado. Los goals que son como los goals de Fallout 4, que son esos zombies que son. Sí, no, esos son medio humanos, medio, son como medio humanos, medio muertos. Ellos comen sangre. Ellos toman su sangre Sí, específica. es muy buena el anime. Hay demasiados. Hay Vamos a demasiados poner esto animes bien muy blanco. buenos. Voy a quedar acá bien blanco. Vamos a quedarnos bien blancos así. No importa, vamos a quedar. Que quede así. Que quede como con una luz especial acá en el lado de la cara. O. No, pues sí. Y vamos a retomar un tema que me gustó mucho. Lo voy a explicar todavía más. ¿Se acuerdan de la serie Altered Carbon? La de Netflix que yo conté, ¿no has visto el video que yo subí? No, me lo Bueno, he visto completo. la serie Altered Carbon es, no recuerdo bien en qué año están proyectando esta teoría, pero toda persona tiene derecho a implantarse un disco en la médula aquí. Para grabar lo que hace, no hace, los sentimientos, todo, todo, todo. La que no quiera, pues que no se lo ponga. Pero entonces, si se lo inserta, entonces mientras va con ese chip ahí, va grabando absolutamente todo lo de su vida, todo, todo, todo. Sentimientos, amores, crímenes, mentiras, todo, todo, todo. Culpas, pecados, sensaciones, bueno. Y todo lo que haya aprendido. Además de eso, si quieren, en esa época se pueden insertar también idiomas. Como yo he dicho en un video, yo soy bueno para el inglés y el español, quiero aprender ruso y alemán, no puedo con eso, me lo inserto. Inserto los idiomas y ya lo aprendí. Sí, Entonces pienso en el pum y de una. ya tienes el idioma. Pero entonces digamos que ese disquito, si por ejemplo, si pronto te disparan ahí, pum, ya te mataron de por vida. Pero si tienes otros disquitos copiados, puedes resucitar como tal en el mismo plan, en el mismo mundo, en el mismo vida. Pero digamos que si no te dispararon y te mataron y todavía estás así y tienes ese disquito,
si te matan el cuerpo, si muere el cuerpo y queda el disco intacto aquí en tu médula, pues, o que te pasen a un clon tuyo muy parecido, ese mismo disquito con la memoria, quedas como si fueras tú, Sí. o te lo pasan, digamos, a una persona más joven, o si quieres tener otro cuerpo, otro rostro, otra cara, te manipulan genéticamente tu clon o hacen otro cuerpo. La gente que no tiene mucho dinero, pues si se les muere el hijo, que tiene por allá digamos 14 años, y quieren que siga viviendo el hijo, le implantan el disquito, si no tiene mucho dinero a una señora mayor o así, Claro. hasta que puedan ahorrar la plata para hacer un clon Y sacarle el disco. y ponerle el disco ahí. La gente que tiene mucho dinero son los Mets, como yo había dicho, que manejan los clones que tú quieras, tienen la plata que tú quieras. Algunos no se implantan el disco, algunos mueran así Sin nada. sin gloria y sin ta ta ta. Entonces la historia de un señor que se llama Tekash Kovash, o Kovash, Tekash, es que pensé que estaba hablando mi hermano, mi papá, pero es mi primo. Y entonces la historia de este señor, que su cuerpo muere como tal, pero como hizo un crimen, le quitaron el disquito y lo guardaron. Y tiene por allá su cuerpo por allá metido. Y le quitaron el disquito y se lo pusieron a otro señor. Y ese señor es un policía. Y ese señor después conoce con el cuerpo de otra persona, la novia del cuerpo, ¿sí me entendiste? O Sí, sea, sí. ¿qué me entendiste? O sea, que... O sea, le cambiaron el disco y el man distinguió a la novia que era antes de él. Ah, Sí. no, 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 al contrario. O sea, hay una policía que vio al señor, pero no es la mente de su novio, sino el cuerpo de su novio, Sí, con otra mente. con otra mente. Entonces empiezan a hacerse amigos y todo eso, y ella al final le dice: "No, es que tú tienes el cuerpo de mi novio". Y es como la trama ahí, tratando de ver cómo es la investigación y todas esas vainas. Y también pasa ahí que, por ejemplo, digamos, tú tienes, también puede ser que tú tengas tu novia y tu novia te la maten, le maten el cuerpo, y tú tengas tanta plata que le puedas clonar y le pongas el disquito. Entonces puedes revivir a tu novia. Pero acá no. Pero yo estoy más de acuerdo con la reencarnación normal. Que se muere este cuerpo, pasa a un nivel astral, tu alma descansa en un punto y luego reencarnas en otro cuerpo totalmente diferente. Pero bueno, ya con la teoría esa de Alter Carbon se va para otras circunstancias donde en esa serie lo malo es que influye mucho la imagen, el dinero, El poder. el poder. Entonces, ¿sabes qué pasa? Hay concursos o combates que dirigen la gente que tiene poder y los ponen a pelear por negocio y por show y por premios, y se matan uno de ellos y le quitan el stick, les dan más plata o les mejoran, les dan casas, carros, todo a cambio de sangre y muerte. ¿Ah? Muy tenaz. Y bueno, ¿y qué más cuenta, señor? No, pues, ¿qué quieres que te cuente? ¿Y entonces tú estás pensando en comprarte el Xbox One o el Play 4? Estoy mirando. Estás mirando. Yo diría que el Play 4. El Play 4. No, yo sí definitivamente sigo fiel al Xbox One, aunque tenga el Play. Por acá está. ¿Lo sacamos, lo mostramos o no lo mostramos? Pues si quieres mostrarlo, pero si no. Vamos a mostrar también unos muñecos. Mientras vamos a sacar el Play 3. Miren, ¿se acuerdan de Nightmare Before Christmas? Esta es la bruja, una de la bruja que secuestró a Santa Claus. Esta se llama Chuck. Esta se llama Chuck. Bueno, esta se llama Chuck y nos interrumpieron. Este se llama Locke. Y este se llama, creo que Barrel. No sé cómo se llama, Barrel. Bueno, este se llama, sí, este se llama Barrel. ¿Barrel? Sí, este se llama Barrel. Y nos han interrumpido, han irrespetado nuestro blog por el momento. Muy mal. Bueno, no siendo más, no les puedo mostrar el Play 3 porque nos han interrumpido. Han sido irrespetuosos con nosotros, ¿cierto? Tenemos que llegar hasta aquí por el momento. Nos tocó terminar acá. Muchas gracias, saludos a todas las personas. No olviden suscribirse al canal Charlie. GP, Charlie GP, GP, GP. Charlie GP, Charly, raya al piso. No, así, C, GP. Charly,
Charlie, GP. GP. Renial Irio 11. 1.0. Bueno, ahorita vamos a poner en las descripciones de nuestro video. Y otra vez nuevamente, perdón por las ojeras. Son 7 días sin dormir. Sí. Los regaños del trasnocho y todo eso. No siendo más, los abandonamos. Nos despedimos. Suscríbanse y pónganle like. Y griten.